el antiguo Egipto, una civilización con una compleja organización y una cultura milenaria que influenció a las grandes civilizaciones de Occidente. No solo fue una de las primeras civilizaciones del mundo, sino también una de las más importantes de la historia. El origen de la civilización egipcia se remonta aproximadamente al año 3100 a.C., en el noreste del continente africano. Las ciudades egipcias se construyeron en los alrededores del río Nilo. El Nilo será muy importante para el desarrollo de esta civilización, pues cada cierto tiempo inundaba las tierras, haciéndolas muy fértiles para la agricultura. Gracias a esto, las ciudades egipcias obtuvieron grandes riquezas y crecieron rápidamente. Por eso, los habitantes de estas ciudades veneraban al majestuoso río Nilo. La civilización egipcia se dividía en dos regiones: el Bajo Egipto, ubicado en el delta del río Nilo, y el Alto Egipto, ubicado en las zonas del sur. Navegando por el río Nilo era la forma más rápida de viajar por estas regiones. Por eso, el Nilo no solo ayudó al desarrollo de la agricultura, sino también a unir esta civilización, facilitando el transporte y la comunicación entre el Bajo y el Alto Egipto. El Antiguo Egipto era gobernado por un poderoso rey que recibía el título de faraón. Los faraones eran la máxima autoridad política del Antiguo Egipto. Además, eran vistos como dioses, pues, según la visión de los egipcios, el faraón era un instrumento divino que se encargaba de mantener el orden y la armonía del universo. Por eso, ellos ejercían un poder absoluto. Pero, a pesar de que el faraón era la figura política más importante, él no gobernaba solo. Existía una extensa burocracia que le ayudaba a gobernar. Uno de los puestos políticos más importantes era el del visir. El visir era el administrador de toda la tierra. Él estaba a cargo de la burocracia, es decir, se encargaba de supervisar el funcionamiento de la policía, la justicia, el transporte y las obras públicas. Aparte, el Antiguo Egipto estuvo dividido en diferentes provincias, y cada una de estas provincias fueron dirigidas por un gobernador, que los griegos llamaban nomarca. En la sociedad egipcia existían grandes diferencias sociales. En lo más alto de la pirámide social estaba el faraón. Como les mencioné, el faraón era visto como un dios y era la figura política más importante del Antiguo Egipto. Por debajo del faraón se encontraba la nobleza. Este grupo social estaba conformado por los funcionarios del gobierno y los líderes religiosos. Más abajo estaban los comerciantes y los artesanos. Luego se encontraban los campesinos que trabajaban las tierras. A este grupo social pertenecían la mayor parte de la población egipcia. Y por último se encontraban los esclavos. Eso sí, los esclavos solo eran una pequeña parte de la población, y la mayoría de ellos realizaban trabajos relacionados con la servidumbre. En cuanto a la economía, gracias a las bondades del río Nilo, la principal actividad económica del Antiguo Egipto fue la agricultura. Los egipcios cultivaron trigo, cebada y lino. El faraón era el dueño de todas las tierras de Egipto, pero él les entregaba porciones de tierras a sus súbditos. Los campesinos podían trabajar en estas tierras a cambio de entregarle una parte de la cosecha al faraón y a los miembros de la nobleza. Otra actividad económica que practicaron los egipcios fue el comercio. Los mercaderes se involucraron en un comercio muy activo a lo largo del río Nilo y en los mercados de los pueblos. Un comercio que se realizaba por medio del trueque. Además, existieron algunos indicios de comercio internacional, ya que el faraón enviaba a los mercaderes a lugares como Siria y Creta
para que consiguieran madera y otros productos. La artesanía también tuvo un gran desarrollo en el Antiguo Egipto. Los egipcios elaboraron una gran variedad de bienes, como platos de piedra, cajas de barro, muebles de madera, papel y cuerda hechos de papiro y ropas de lino. La historia del Antiguo Egipto se divide principalmente en tres grandes periodos: el Antiguo Imperio, el Imperio Medio y el Nuevo Imperio. Estos tres grandes periodos estuvieron caracterizados por la existencia de un gobierno fuerte, una burocracia competente y una gran estabilidad económica. Sin embargo, también existieron pequeños periodos intermedios en los que Egipto tuvo que enfrentar situaciones muy complicadas, como invasiones, gobiernos débiles y conflictos políticos. Según la tradición, el primer faraón de Egipto fue Menes. Él fundó la primera dinastía egipcia y consiguió unificar al Alto y al Bajo Egipto en un solo reino. Siglos después, inició el Antiguo Imperio, un periodo en la historia de Egipto que estuvo caracterizado por el crecimiento y la prosperidad económica. Y es que esta fue una de las épocas de mayor esplendor de esta civilización. Por eso, durante el Antiguo Imperio se construyeron las pirámides más grandes y majestuosas de la historia de Egipto. Pero, en el año 2180 a.C., el deterioro del gobierno, las sequías y los problemas económicos provocaron la caída del Antiguo Imperio. Luego de esto, Egipto tuvo que enfrentar una situación bastante complicada, caracterizada por las divisiones y los enfrentamientos políticos. Esta situación se mantendría hasta el año 2055 a.C., cuando el faraón Mentuhotep II logró derrotar a todos sus rivales y volvió a unificar el Alto y el Bajo Egipto. Con esto inició el Imperio Medio. El Imperio Medio fue otro de los periodos más prósperos de la civilización egipcia. Durante estos años se le asignaron nuevas responsabilidades a los nomarcas, como recaudar impuestos y reclutar trabajadores para los proyectos del faraón. También, durante el Imperio Medio, cambió la forma en la que se percibía al faraón. Ahora, el faraón ya no será visto como una figura divina inaccesible para las personas, sino como una especie de pastor que debía preocuparse por el bienestar de su gente. Finalmente, hacia el año 1650 a.C., el Imperio Medio se derrumbaría, luego de que Egipto fuese invadido por un pueblo de lengua semita, conocido como los Hicsos. Después de esto, Egipto entró en un nuevo periodo de enfrentamientos y conflictos. Pero el dominio de los Hicsos sobre Egipto no fue del todo perjudicial, pues este pueblo enseñó a los egipcios a utilizar el bronce. Gracias a eso, los egipcios fueron capaces de elaborar mejores armas y nuevas herramientas para la agricultura. Un siglo después, el faraón Amosis I logró derrotar a los Hicsos y los expulsó de Egipto. Con este hecho, iniciaba el Nuevo Imperio. Durante el periodo del Nuevo Imperio, Egipto se convirtió en el estado más poderoso del antiguo Cercano Oriente, expandiéndose sobre el reino africano de Nubia y controlando a los gobernantes de los territorios de Palestina y Fenicia. Uno de los faraones más destacados del Nuevo Imperio fue Amenhotep III. Él ordenó construir impresionantes edificaciones y templos, que fueron el símbolo del poder del Imperio Egipcio. Y además, supo enfrentar los ataques del Imperio Hitita. Sin embargo, su sucesor no contó con la misma suerte y no pudo mantener las fronteras del imperio. Este hecho, junto con los problemas religiosos, provocaron que el imperio se debilitara. Solo el faraón Ramsés II fue capaz de restaurar el poder del imperio, pero lo hizo temporalmente, pues
Luego de su muerte, el imperio egipcio no pudo derrotar las invasiones de los pueblos del mar y lentamente se fue dirigiendo a su desaparición. Así, en el año 1070 a.C., llegaría el final del nuevo imperio. Durante los siguientes siglos, Egipto experimentará algunos periodos en los que conseguirá recuperar su poder, pero la mayor parte del tiempo será dominado por otros pueblos, tales como los libios, los nubios, los asirios, los persas, por las fuerzas de Alejandro Magno y por el poderoso Imperio Romano. La milenaria cultura egipcia le ha brindado numerosos aportes a la civilización humana. Los egipcios crearon su propio sistema de escritura, en el que utilizaban símbolos y figuras para expresar ideas. Además, elaboraron una especie de papel a partir de las plantas de papiro. También los egipcios elaboraron un calendario sumamente detallado, en el que un año contaba con 360 días y 12 meses. Cada mes se componía de 30 días, y cada día tenía una duración de 24 horas. Este calendario será la base del calendario gregoriano, que es el calendario que hoy en día utilizamos en casi todo el mundo. Y finalmente elaboraron majestuosas construcciones, como las pirámides. Las pirámides son obras tan increíbles e impresionantes que actualmente los investigadores siguen debatiendo sobre cómo fueron construidas. Pero, ¿y tú? ¿Cuál consideras que fue el aporte más importante que le brindó la antigua civilización egipcia al mundo? Escríbenos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias y nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.